Bueno, entonces, por ejemplo, ¿o árbol de donde se saca aceituna, cómo le llamamos acá? ¿Cómo le llamamos aquí? Oliveira. Oliveiras. Cuando agarramos aceituna, ¿se puede agarrar tanto para verdeo como para...? No. No, conta, no, a ver, hay que clasificarla. Verdeo es aceituna verde. Verde. Y para aceite, aceituna maduro, porque queremos un aceite maduro. Maduro. Vale. Normalmente se fai también aceite verde, pero estamos acostumbrados a aceite maduro. Creo que nos reservamos aceituna madura y ahora pues estamos recogiendo para manzanilla, aceituna de manzanilla, pero es verdeo. Es verdeo. Es verdeo. Cuando estamos acaparando o aceite de aceituna de verdeo, o estamos acaparando o maduro, o aceituna madura, en ambos casos ao traballo se le chama igual. ¿Agarrar o seguir? No, no, ahora estamos agarrando verdeo y luego estamos recogiendo para aceite. ¿Pero cómo se dice? ¿Agarrar y apañar? Ahora, después se apañar. ¿Apañar? ¿Agarrar qué? Agarrar o verdeo. ¿O verdeo y apañar? Apañar ya a última campaña. Que a madura para aceite. Exactamente. ¿Se agarra y se apaña igual que antes, ahora? No, ya no se apaña, ya no se apaña. Ya se trabaja todo con las máquinas, se ponen las lonas. Redis no se apaña porque el aceite no sería de calidad. ¿Y por qué no sería de calidad? Porque solo se necesita aceituna de vuelo. Aceituna de vuelo. De vuelo. Recogido día. Recogido día. Y se recoge por a miñán y luego a media tarde y por la tarde se entrega aquí y se moe en un mismo día. Se moe en un mismo día. Nos traemos un remolque de aceituna, por así decirlo, y amoemos en un instante. Tenemos ya cita para moer. Y a hora y media o dos horas nos llevamos aceite para casa. Y si hay un aceite sin niñón grado, sin nada, nada. Porque si acumulas aceituna hay 24 horas o 36 o las horas que sean, esto acidez que le acumulas aceite. Que da gusto preguntarla, sí. Me encanta, Santana, me encanta. ¿Hay algunas historias, tradiciones en la apaña de aceituna? Cuando iba a gente a apañar o iba a agarrar, ¿se cantaban algunas canciones típicas o se contaban chismes o contos? Sí, se reían porque iban andando, ahora ya no, ahora ya todo el mundo se desplaza en coche y ya cada uno es muy íntimo para sí, y voy para mí, otro va para él y ya no hay esa relación que había antes como los frades que metían ahí o mejor que eran partidas, 15 o 20 mujeres, íbamos todas andando de campo del pueblo de Valverde y mientras tanto cantábamos un San Blas o cantábamos... ¿Y cómo es que se canta? Sí. ¿Se cantaba en castellano o en valverdeiro? Bueno, había de todo, había de todo. ¿Había alguna canción que se cantara en valverdeiro? ¿Qué te soe? No, y no estaba en esa época, ahí estaba en Alemania, o sea que se cantaba y no estaba canción aquí, de San... no estaba aquí. Se cantaba canción de San Blas. No... Es que antes aceituna no se terminaba en un periodo de 20 días o 30 como se termina ahora. Antes eran 3 meses. Uh-huh. Hasta San Blas sí, había San aceituna. Sí, San Blas es el 3 de febrero, claro, que había es una aceituna. Fiesta muy típica que sí, se fai acá. Pero... ¿Y qué se fai? ¿Qué se fai en la festa? Se en la festa San Blas se corren unos cabalos, se baila... Hay un folclórico, hay charangas, se bebe un boviño, vos pinchos, se pasan muy bien. Canciones de aquella de picar una a otra, ¿no había? Cuando... Es que ahí no estaba eso, en esa eso, época. Eso es muy mayor, y de Soa, ¿no? Sí, de Soa que contaba. Ella estaba casi que 30 y pico en Alemania, fue toda juventud miña, no tengo nada, eso tengo a vivir ahora, pero ya he a cosecha de distinta manera. Ahora salimos por a miña. Soy tú en coche, vinimos en coche, no vemos, no tenemos amistades en los campos, fincas con fincas, cada un muy distinto de un... Sí, que no son partidas como solo, antes, no, que se juntaba un montón claro, de antes, gente y pues, iban con un propietario una finca grande y allí se fijía. Sí, iban o millón 7 o 8 trabajadores, comían así en una reunión en un fuego que se fidía. ¿Y qué se llevaba para comer? Pues para comer cada uno que tenía se llevaban chicharrones de antes de las matanzas, que se fidían unos chicharrones de panceta, se llevaban con una tortilla de patata, su típico, o también un mollo de aceituna y naranja y bacalao, cosas de esas muy tradicionales, muy de atrás de nuestros abuelos y de gente así. ¿Mas ahora eso no? No, ahora ya llevamos un petit suisse y un urdanones y no sé qué, ahora ya somos más modernos, ya no.
Te soas de que auzagáis novos se le fixera algunha judía cuando había un solo... Pues manteamos. Lo manteabais solo y no había algo que le decían, no sé si... Generalmente oficían a las mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Se juntaban unas cuantas y agarraban a un zagar novo y sujetaban, unos sujetaban y otros le quitaban los pantalones y le... ¿Y cómo le llamaban a eso? Cebala. Cebala. Claro. ¿Y cebala, en qué consistía cebala? Cebala, ¿qué o qué le hacían? Nada más meterle a aceituna para... Para petina, claro, ¿eh? Claro. ¿Pero le metían aceituna o le metían hierbas o qué? O que apañaban algo, pero ¿no? Más, normalmente más era aceituna, porque era lo que estaban en aceituna. ¿Y a qué se le hacían? ¿Más novos? O que eran novos, o que eran... Unos viñuros que no sabían nada de las cosas. ¿Y qué se oficían? ¿A mujeres o...? Solo. A mujeres y mozas y todo. Ya, pero que normalmente eran ellas que se oficían a uzagano. Sí. ¿O eran uzagáis a uzagano? No. Eran solo las mujeres. Vale. Solo eran las mujeres contra uzagáis. Sí. ¿Y a ti te soa, Demetrio, de haber vivido canciones mientras se apañaba? No. No te soa, ¿no? ¿Y los contos se contaban cosas mientras se...? ¿Se estaba apañando o agarrando aceituna? ¿Así? ¿O normalmente eran chismes de lugar? Es que casi siempre he funcionado solo, sin en cuadrilla, nunca he estado mutuo, no sabe. Vale. ¿Alguna cosa más que querés?